Amiguitos, la receta de hoy de este riquísimo niño envuelto. Vamos a ver el paso a paso y la manera más fácil de hacerlo. Ok, amiguitos, vamos entonces a la receta de esta deliciosa y riquísima plancha de pastel. Aquí tenemos, mire, aquí tenemos el Rice Cream. Aquí donde yo lo compro en distribuidora Lulu, lo venden por libra y tengo 5 libras de harina de vainilla Rice Cream y harina de chocolate Rice Cream también. Esta la puedes encontrar también con los distribuidores de harina que vendan harinas, ¿verdad? Harinas. Esta, mira, es de chocolate, hay de chocolate y hay de vainilla. Y las bolsas vienen de 50 libras y se llama Rice Cream, ¿ok? Y si no, puedes utilizar cajitas de pastel. Aquí en esta estamos utilizando 675 gramos de harina de cajita, así digámosle. O ya sea 4 tazas y media porque es esta harina ya viene preparada, es pesadita. Entonces estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Esta es la plancha. Para esta cantidad es media plancha que vamos a utilizar. Ya si quieres hacer un pastel de una plancha, tienes que cuatriplicar la receta. Si quieres media plancha, doble, nomás duplícala. ¿Ok? Esta receta no lleva royal, no lleva nada más que solo lo único que va a llevar. Aquí le pusimos papel a la charola para que sea más fácil la despegada. ¿Ok? Son solo 5 ingredientes, ¿ok? 5 ingredientes nomás. Entonces aquí tenemos ya los ingredientes, como te dije. 675 gramos de harina, o ya sea 4 tazas y media de harina de cajita o harina preparada Rice Cream. Aquí tenemos 6 huevos, o ya sea una taza y media. Tenemos aquí 180 mililitros de leche y 180 mililitros de leche. Ok, y ya sabes, la harina es de cajita y tenemos vainilla al gusto, no lleva royal, no lleva nada de eso. Vamos a prepararlo entonces ya en nuestra máquina para que lo hagamos. Aquí está mi báscula, estoy pesándolo, son 500 gramos exactamente de, perdón, 600. 75 gramos exactamente, o ya sea libra y media de harina. Ok, 675 gramos, o ya sea libra y media de harina. Líquidos primero, ahí va la vainilla. Vamos a poner la leche. Vamos a agregarle el aceite. Esta también se puede trabajar con agua y le pueden quitar el aceite, ok. Y aquí van los huevos. Okay. Como les dije, son es taza y media de leche, taza y media de aceite, taza y media de huevos. En huevos son 6 huevos, son grandecitos. Y en tazas de huevo es taza y media, de leche es taza y media, y de aceite es taza y media. Y mis tazas son de medida 237 mililitros, ¿ok? Bueno, aquí mismo vamos a agregarle lo que es la harina, ¿ok? Ahí está. Entonces vamos a batirlo. Empezamos batiendo con la primera. Ya nos vamos con la. Vamos aumentándole. Y lo vamos a batir por 3 minutos. 2 minutos deben nomás, ¿ok? Por 2 minutos, porque estas batidoras son más rápidas. ¿Okay? 2 minutitos. Va a quedar excelente. Van a ver ustedes la textura que saca esta
plancha de pastel muy muy buena. Vámonos entonces. Ok, desconectamos acá. Y vamos a sacar aquí nuestro. Ahí está. Queda muy bonita. Miren. Excelente. Ahí está. Miren. No queda nada abajo. ¿Por qué? Porque primero batimos los líquidos. Primero agregamos los líquidos. Entonces, al agregar los líquidos, no queda nada asentado. Entonces, esta es la media plancha. Y aquí la vamos a agregar. Y les va a quedar completita. Ya si le quieren poner algún marco para que salga más gruesa, nomás lo que pueden hacer es ponerle el papel alto, ok, y así, mire, delgadita, como ustedes ven aquí, se van a dar cuenta cómo se crece a su tamaño, no debe de salir muy gruesa, ok. Bueno, entonces ahí está. Entonces vamos a cocinarla. Mire qué bonita, de qué tamaño, está bien, bien excelente. Tiene un buen tamaño. Ok, ahí está, mire. Ok. Se prácticamente llega a menos de la mitad la charolita, ok. Bueno, vamos a cocinarla a 350 grados Fahrenheit, o ya sea 180 grados centígrados, por 45 minutos, ok. Sale pues. Ok, amiguitos, miren cómo quedó. Excelente, como les dije, miren, una delicia. Muchas gracias, amiguitos. Excelente. Ok, amiguitos, ahora van a ver lo que vamos a hacer con esta plancha. Miren, acá está. Vamos a darle vuelta acá. Ok. Miren cómo queda. Ok. Fácil, miren. Con harina de cajita. Facilita, facilita. Vamos a ponerle aquí, miren. Esta es mermelada de guayaba, ¿ok? Ahí está. Vamos a untarla bien untadita. Very good. Así. Que quede bien. Para que cuando lo enrollemos quede excelente, ¿ok? Así, miren. Esta receta les sirve para hacer pastel en rebanadas, para hacer pasteles Esta receta le sirve para hacer niño envuelto y para hacer pasteles en rebanada y para hacer pasteles de cualquiera que ustedes quieran hacer. Vamos entonces
así. Vamos a ir enrollándolo de esta forma, con mucho cuidado porque se rompe, pero así lo vamos a ir haciendo. Ahí estamos, excelente. Ok, lo vamos a dejar bien enrolladito así. Miren qué bonito. Vamos a limpiar aquí con este trapito húmedo que tenemos. Ok. Y con esta otra, que es la mermelada, ya saben ustedes. Todo así. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí una hora y regresamos. Ok, amiguitos, así nos quedó ya, mire. Entonces vamos a desempapelarlo, a romperle el papel aquí, de esta forma. Vamos a quitarle su papel. Tenemos el coco y tenemos mermelada de guayaba, que lo vamos a untar todo para poderlo bañar de coco, ok. Sale pues, para que ustedes vean cómo queda de bonito. Ahí está. Ok, vamos a quitar el coco acá. Ok. Y vamos a dejar ese papel ahí. Por lo pronto, vamos a untarlo así, miren. Quede bien untadito, ok, así, y con una espátula vamos a untarlo, ok, que quede bien untadito. Donde tenemos una, acá está. Bueno, entonces aquí en esta forma, así lo untamos de esta forma, miren, ok, así como ustedes ven acá, así, miren, ¿sí? Lo vamos a untar bien untadito todo, que quede así bien bonito, para que le podamos poner su coquito. Okay. Lo voy a montar bien. Ok, y aquí solo venimos y lo levantamos y lo vamos a montar ahí. Ok. Esta parte de abajo no es necesario que le pongamos. ¿Por qué? Porque esta es la que va a ir, digamos, en la parte de abajo. Y nos va a quedar así, miren. Ok. Ok, amiguitos, entonces miren, aquí ya sacamos dos y nos quedan así, miren, miren qué bonitos, miren, una delicia. Y ya queremos sacar una rebanadita, solo la sacamos acá y ya tenemos nuestra rebanadita, así, de esta forma. Okay. Bueno, muchas gracias, amiguitos. Ok, amiguitos, miren qué delicia nos quedó. Un delicioso brazo gitano, niño envuelto, mire, súper delicioso. Muchas gracias, amiguitos, por ver mis videos. Gracias por compartirlos. Dios les bendiga y que la paz de Jesús esté en sus corazones. Mire qué delicia. Vamos a disfrutar.